Hello, good evening. Hi, teacher. Hello, people. Hello. I didn't have volume in the computer. Hi, Nubia. Hi, teacher. Ya pongo la. Solo cierro unos programas acá. Ah, okay. No problem. Don't worry. Okay. So, how was your day, people? My day. Good. Bien y mal. A bad day? Why? Porque ayer atropellaron a una prima mía y falleció. Uy, lo siento mucho, Nubia. En serio. Gracias, teacher. Híjole. Mire usted, eso de los accidentes ahora están en serio sucediendo. Eso está a la orden del día. Sí, no sé realmente con ella qué pasó. Andaba allá por la embajada, por ese sector. Se cruzó la calle y alguien la golpeó y quedó tirada en el suelo. Quedó con vida, pero la llevaron al hospital. Ajá. Trataron de operarla y ver qué hacían por ella, pero a la hora de la cirugía, ¿sí? Presentó 3 paros cardíacos. Híjole. Y estaba bastante delicada y después de que supuestamente la habían operado, pues falleció. Híjole. Uh-huh. Bueno, fue bastante fuerte entonces el golpe que le dieron. Sí, según dijo el doctor, como que fue a un costado de su cabeza y como que había habido derrame de algo de la masa encefálica. Ay, señor. Sí. Es que no sé, pero no sé si es que ya la vida es así por esa zona, por San Salvador, más que todo toda la zona central. Yo siempre que he ido, o sea, tengo que andar manejando a la defensiva, porque en serio, ahí no yo digo que no respetan mucho digamos que a los peatones más que todo, no, como que no los respetan mucho, ¿no? Si hay en carreteras bien angostas, los carros andan volando casi. Lo que pasa, teacher, es que se ha perdido la conciencia. Se ha perdido la conciencia, y es bien difícil, pues, porque aquí es la ley del más fuerte, lamentablemente. Eso es cierto. Lamentablemente. A mí me tocó la semana pasada, me tocó presenciar cuando un busero de la 101D le dijo a un motociclista, le dijo, quítate, si tu vida no vale nada, le dijo. Y después, y si quedas vivo, ahí me vas a andar llorando, que te dé un par de pesos para que repare esa tu babosada. O sea, esa conciencia es la que ya se perdió, pues, es bien complicado, ¿verdad? Tanto, y ahí podemos generalizar tanto hombres como mujeres, porque así como hay hombres locos, así hay mujeres locas también que andan manejando. Eso es cierto. Sin conciencia. Es cierto. Mire que ahora en un medio tráfico que tal vez estén medio reparando una calle, ya hacen hasta 3 carriles. O sea, se meten y no les importa si se pasan llevando los espejos de los demás. Ellos a meterse van. ¡Ah, qué terrible! Es que no, mire, ahora en día la gran mayoría es que no tienen ni licencia, y los que andan licencia, la gran mayoría la hacen comprada. No saben nada de educación vial, no saben nada de señalización de tránsito, nada. En serio, le digo que no saben nada. Mira, acá da un poquito de cólera a veces,
porque aquí hay una zona de bypass, entonces es de dos carriles a cada lado, pero en el carril, bueno, para los que sabemos ya de leyes de tránsito, se maneja a la derecha, se sobrepasa a la izquierda, pero acá va a ver usted a mujeres que van en el carril izquierdo, bien despacio, a 40, tal vez a veces o menos, maquillándose mientras van manejando. Yo conozco una que ella se va maquillando, va tomando café y va contestando el teléfono al mismo tiempo, junto con manejando. Cuando eso pasaba y yo andaba con ella, yo le decía, quítate, dame el carro, yo me lo llevo. ¿Por qué? Porque vas haciendo todo esto. Y lo que pasa es que tanta suerte, Leo, que no van a venir a pegar de tu lado, sino que del mío. Claro, y eso es lo complicado. Eso y mire, y un otro comentario así, fíjese que una vez fuera del país me dijeron, mire, me dijo, ¿usted dónde es? No, El Salvador, le dije. Míreme, aquí ya hay quienes andan manejando allá, igual que allá en El Salvador, me dice. Y yo, ¿cómo así? Le dije. Ah, que se tiran los semáforos, me. Y yo, uy, el concepto, ¿verdad? O sea, imagínese. No, y acá he conocido muchas personas de otros países que vienen y dicen, no, acá en este país me da miedo manejar, acá no respetan. Hubo uno que me dijo, acá no maneja gente, manejan animales. Así me dijo. Y en realidad, ese tipo de personas tienen razón. Si ahora ve las noticias, usted un portal de noticias, no hay día en las que no haya un muerto. No hay días en los que hayan montones de accidentes. Más o menos ahora que venía con mi esposa, que venía de traerla del trabajo, estaba un motociclista ahí tirado. Ya, quizá dando ya lo último, porque le había pegado con todo a un carro que se le atravesó. Entonces, wow, no hay respeto ahora. No hay respeto. Y también a veces que hay motociclistas que de verdad no aprecian la vida. Así le digo. No aprecian. A veces, yo voy bien tranquilo. Les estorba la vida, ¿va? Mire, si él les estorba, cabal. Nosotros decimos, le apesta ya la vida. No, es que a veces vamos bien tranquilos en nuestro carril conduciendo, cuando de repente por la derecha pasan, pero es que van a más de 100. A más de 100. Entonces a veces a quedar pegados van en las partes traseras de los carros. Dice que a mí, sinceramente, lo que me da risa es cuando tanta es el nivel de las capacidades de, no lo puedo decir así, ¿verdad? Pero de dundos, por decirle así, ¿va? Que chocan hasta entre dos motociclistas. Uh-huh. O sea, porque todos van de locos. Y no puedo generalizar, ¿va? Porque yo he visto motociclistas que van como que fuera carro. Uh-huh. Como que fuera carro. Y entonces, y eso sí es de respetarlo, ¿va? Pero hay unos que, que dejan mucho que desear. Ya, yeah. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que cuando usted va bien y ellos se le meten así a la brava, como dicen, y a veces uno les da su medio toque, salen bien enojados que uno tiene la culpa. Sí, así es. Ay, no. Por eso lamentablemente. Es que acá, por eso es que acá en Oriente, todos los días va a escuchar que un motociclista está muerto. Más o menos el sábado, ¿verdad, amor? El muerto. Sí, un tráiler le pasó encima a uno, destripado, le sacó la tripa. ¿Por qué? Porque el motociclista iba por la derecha y se le incorporó al tráiler adelante. El tráiler no lo vio y aceleró. Le pasó encima. Nada. No vale la pena perder la vida por andar así a lo rápido. No, pero imagínense, va, sí. O vienen a la vida a alguien más, o sea, ¿me entiende? En mi caso, imagínense la que me chocó a mí,
por ir peleando con el marido, que iba en otro carro, se iban chocando, así se iban pegando los carros, ¿ves? Y ella se tiró en sentido contrario en la curva, me agarró de frente a mí, me hizo pedazo el carro, me lesionó y todo, sin licencia. O sea, ese nivel de conciencia, como le digo, se perdió. Pero ahí, y ojalá... pero ahí usted tenía todas las de ganar, porque si ella no andaba de licencia, acá en Oriente, al menos en Oriente, todo aquel que no ande de licencia, aunque no tenga la culpa del accidente, igual ahí se va. Lo que pasa es que aquí tiene mucha influencia. Si usted tiene conocidos, si usted tira el billete, y eso es lo que sucedió en mi caso. Eso es lo que ha sucedido. Yo con una orden de un juzgado que si ella no se presentaba a firmar, si cambiaba de domicilio o no se presentaba a la audiencia, iba detenida, al tirarle el billete al juzgado de tránsito, y no se presentó, se cambió de casa y no le encuentran. Entonces díganme, y todavía no han querido dictar orden de captura. O sea, imagínense cómo son las cosas. Aquí la ley es al que tiene el mayor poder adquisitivo, yeah, y la puede pagar. O sea, así de sencillo. Exacto. That's so sad. Serio. Pero como en esta vida, ¿no? Uno no se va sin pagar. Entonces, habla de tener paciencia, yeah, y tiempo. That's true. A veces la justicia divina puede más y el karma es grande. El karma, así es. Grande. Yes. No problem. Créame que... a veces cosas peores pasan a ese tipo de personas así. But anyways. No, pero sí. Lo siento, Nubia. Eso sí es bastante triste y da cólera. Cólera porque, o sea, yo si veo un peatón que se va cruzando, yo freno. O sea, Eric. Nada cuesta. No, claro. Cuesta. Hola, perdón. Pero gracias, tío. Sí. En ese caso que comentabas, no han solicitado y que ir en una por orden judicial a solicitar informe al Seguro Social, el lugar donde labora la persona. Fíjate que ya la hay del CNR, del Seguro, bueno, del Seguro Social no, pero lo voy a comentar, pero hay del CNR, de la policía y de, quiero ver qué otros. Creo que sí, en esa investigación están ahorita con el seguro, creo yo. Ajá, porque por orden judicial la pueden ubicar. Incluso sí. En clase también pueden solicitarlo. ¿A dónde, perdón? Sertrasen. Ah, no, es que lo que pasa es que la que está en Sertrasen es la dirección que tiene allá en San Miguel. Porque es de San Michael City. Entonces, por eso no la pueden ubicar. Uh-huh. No le digo. Spoiling. Oh, my God. Parte del Ministerio Público sí pueden girar todo ese tipo de órdenes a efecto de ubicarla, ¿verdad? Incluso no sé si le han establecido una restricción migratoria, porque hasta eso lo pueden hacer para que no salga. Ah, eso sí está, eso sí lo pedí y la fiscalía lo pidió y lo tiene también. Pero como no saben dónde está, así que... Pero con el, si está empleada, la van a ubicar rápido, ahí sí no se te va a ir. Sí, no, eso. Yo ya no quise decir nada porque me cayó la jueza, porque es la jueza que supuestamente han pisteado. Porque yo le dije que era un sistema decadente. Ay, ay, ay. Pero no ha establecido ningún vínculo que existe entre ellos. Que si no puede solicitar que la recuse el abogado. Pues así con pruebas no lo tengo. No lo tengo, sino que todo lo que el juzgado anterior dijo y estableció, ella no lo ha cumplido. My God. Ok. Perdón. Vamos a parar ahí porque. Sí, no, gracias. Gracias.
my God. Anyways, let's pass the attendance list and then we're going to start with today's presentation. Let's see. Hey, there are a few people today. Amilcar Gustavo, no here. Ana Claribel, neither. Ana Maria, she comes late. let's see. Carlos Eduardo. Present, teacher. Okay, great. Eric Guillermo. Present, teacher. Okay, great. Stephanie Janet. Present, teacher. Okay, very good. Let's see. Fatima Alejandra. Fatima is not here yet. Hilmar Cruz. Present. Okay, great. Jonathan Alexander. Present, teacher. Okay. Carla Benacer. Present. Okay, great. Natalie Vanessa, not here. Nubia Zulema. Present, teacher. Okay, great. Okay, Romeo. Ha, Romeo, finally, you're here. Okay, great. All right. Let's see, Rosa del Carmen. Okay, not here. Roxana Yesenia. Hey, nobody, almost nobody's here. Salvador Alfonso. Okay, not here. Let's see. Stephanie Adeline is not here. There's zero here. Stephanie Lisette. Okay, not here. And William. And Joanny. You got the microphone off, Joanny. Ah, perdón, present. Okay. Se lo escuché hablar y como acá. You. Tiene el micrófono apagado. Okay, anyways. Let's start with today's class. Basically, what we're going to do like today, it's going to be just review and practice, okay? That's what we are going to do basically today. Since you remember, the main topics that we were discussing during the week, it focuses more on simple present and also present progressive or present continuous, as you want to call them, right? Básicamente, el fuerte de esta semana fue el uso del presente continuo. Ok, hicimos una comparación del presente continuo con el presente simple, if you remember them. Así que vamos a volver a retomar algunos aspectos de eso. Vamos a hacer algunos ejemplos adicionales. And then we're going to have a short conversation at the end. Vamos a tener una pequeña conversación igual al final, related to the topic from yesterday. And then we're going to work on the manuals. Luego, pues, vamos a comenzar a llenar algunos ejercicios que tenemos pendientes en el manual, okay? We're going to fill those exercises out. Hi, Roxana. Hey, like, everybody's, like, coming late. I don't know if on Friday it's just because you're, like, relaxing or you got more pressure. No sé si se relajan más los viernes, por eso es que hay bien poquitos, o es que los presionan más, así como que, ah, como no vienen el fin de semana, let's do more. Nos presionan más. Ok. Yeah. Ella, y hasta Carla dice, ya, yeah, afirmativo, dice Carla. Yes. Yeah, I can see some faces in here, like everybody's like thinking. Just look at Hilmar. Está pensando en a dónde salir el fin de semana. Right, Hilmar? Viendo la clase. Ah, okay. O el martes. Okay, Mr. All right. So, we're going to start then with the main topic that we got from the week, okay?
But let's start with like the most relevant for tonight. And the most relevant, it's going to be like the review that we're going to do from the previous topics, okay? Then we're going to review the main topics from the week. Vamos a tener un pequeño repaso, básicamente en la estructura más que todo, ¿ok? Porque eso es lo, como, lo más importante, ¿ok? If we know the structure, we know how to create questions, how to create short examples in positives and negatives, and then so on. Right after that, at the end, we're going to have a short conversation, ¿ok? This conversation is related to the topic that we were discussing yesterday. Básicamente, la conversación que vamos a tener es la última de la unidad 3, ¿ok? No sé si revisaron ayer en la parte del manual, ¿ok? Pero nos aparecían dos conversaciones, ¿all right? Related to the main topic, relacionadas al mismo tema. Así que ahora vamos a practicar la otra. Ayer practicamos una, ahora vamos a practicar la otra. Y luego pues vamos a trabajar en el manual, como les mencionaba, hay ciertos ejercicios que todavía no los hemos completado. And today we're going to complete them, okay? So that's pretty much what we are going to do tonight, okay? That's pretty much. Okay, good. Let's start with the things that we were discussing yesterday. Vamos a comenzar con las cosas que estuvimos practicando ayer. Más que todo el tema principal. ¿En qué nos enfocábamos el día de ayer? Tell me, what was the main topic? Any volunteer? Simple present or temporary. Present continuous or present progressive? Continue for temporary. Temporary situations. Ah, okay. Thank you. Solo dije para ver si estaban buzos. Okay. Yes. No, pero aquí sí, todas están atentas. You see? Huh? Yes. Okay. Good. So, that was present continuous for temporary situations. Good. And what else do we remember? Carlos Eduardo, what was the structure? ¿Cuáles eran las time expressions que comúnmente utilizamos para esa estructura? For the main structure, what are like the most common time expressions? This day. These days? Ah, okay, very good. That was one. At the moment. At the moment, okay, very good. These days, and then we were saying at the moment. Okay, before, let's do this before. Okay, good. Let's see who can help me out with a short example. Jonathan, can you please give me a short example putting into context the time expression these days? Okay, I want one example. I am painting a old car. This day. Ah, okay. I am painting an old car these days. Very good. It means that probably he has started that activity and in a couple of days, he will finish that activity. Okay. That activity will end probably soon. Okay. There you go. Thank you, Jonathan. All right. That was on first person. Carla, help me out with an example using third person. Okay. Let's use third person. Okay. He is going on vacation this day. Repeat it again, please. He's going on vacation this day. Ah, okay. Very good. Very good. Thank you, Carla. Okay, like Jonathan, ese ejemplo va para Jonathan. He's on vacations these days, right, Jonathan? Hola.
Ese ejemplo iba para usted, le digo, el ejemplo que hizo Carla. Porque como usted es el único que está en vacaciones ahorita, you're having a good time. Yeah, that's cool. Y está correctamente formulado porque dice, I'm going on vacations these days, or he's going on vacations these days. All right? Significa que en un par de días, esas vacaciones, finish, right? So that activity will finish. Finish vacation. Yes. Yeah, that's right. Ah, pero ya vienen las de agosto. If you have vacations. No, pero ¿tienen toda la semana ustedes en agosto? The whole week o solo el 6? Because in San Salvador, there is a sueto, right? Day off on August the 6th. Dos o tres días creo que dan. Ah, cool. No es toda la semana. That's great. The sad part in the place I work is that I don't have days off. A menos que sea sueto general, nacional. I mean, that's the way I don't work. Pero si no, let's go to work, it says. So sad. But anyways, job is job. All right, good. So let's continue. Okay, if you remember, the first topic that we were discussing on Monday, it was present continuous to talk about arrangement, okay, in the future, okay? Si recordamos el tema principal del día lunes era más que todo el uso del presente continuo para hablar sobre futuras acciones. Remember them? ¿Cuál era la función principal, okay, de la estructura? Básicamente lo que regía la estructura, lo que rige la estructura para formar futuro son las time expressions. Do you remember the time expressions, Nubia? ¿Cuáles eran? To make future. Time expressions. Always? No. No, that's frequency. No, pere. What time? No. I think. Come on, Nubia. Okay, Nubia. No problem. Ya sé quién le va a ayudar. Fátima, help Nubia out, please. Time expression, teacher. Time expressions that together with present continuous talk about the future. Si no mal recuerdo, es next week. Next week, okay. Tomorrow, no sé. Tomorrow, very good. Ajá. Next month, no sé si. Next month, okay. There you go. That's the way how we do it. So we got tomorrow, tonight, next week, next weekend, next month, next year. Okay. Time expressions that indicates future. Okay. Example. I am having, listen up. I am having fun tomorrow morning. I am having fun tomorrow morning. Me estaré divirtiendo mañana por la mañana. Not true, right? But that's an example, right? So tomorrow morning, that's the time expression. Entonces, esa sería la time expression, okay? Another time expression. We are learning English. We are learning English next week. You see? So we got it. So next week is the time expression
that indicates future, right? So in that case, ¿qué hace la oración? Ok, que hable sobre un futuro. La time expression. Porque si yo digo, we are learning English. Ah, probablemente esa acción la estemos haciendo en el instante. Right now, ok. Si no tenemos una time expression específica. Ok, pero si ya colocamos next week, ah, entonces no significa que la estamos haciendo ahora. Sino la próxima semana. This is the way. So this is how this structure is formed. Acá tenemos un pequeño recuadro, más que todo hablando sobre la estructura. It says, we use present continuous to talk about, listen up, arrangement for events at a time later than now. Okay, a structure. Like subject, then we got the verb be, then we got the main verb, using gerund. El gerundio, recordemos que es el ing de cualquier verbo, okay? The ing form. And then we got the complement, okay? That's the complement. There you go. So, who's next? Where is Romeo? Are you there? Romeo, ¿dónde está que no lo veo? There you go, Romeo. Read example number one, please. I am meeting the inter tomorrow. Ah, okay. Thank you, Romeo. All right. Enjoy it, by the way. You know what is enjoying? Enjoy it, actually. Provecho, Romeo. That's in Spanish. Right? Okay. I am meeting the interns tomorrow. Entonces, ahí la time expression tomorrow es la que hace la acción a futuro, ¿ok? It says, this action will take place in the future, ¿ok? So that's why we got tomorrow. There you go. Bueno, no. Then we got another one, but this is a question one, right? Joanny, help me out with the question, please. What time is Mary interviewing? Interviewing? Ah, interviewing the people. People. The people. Okay. Thank you, Giovanni. All right. What time is Maria interviewing the people? Good. Eric, help me out with the answer, please. She's interviewing them at 5 p.m. Ah, okay. She's interviewing them at the 5 p.m. Okay, there you go. Okay, so remember, them, ahí hace referencia a ellos, okay? She's interviewing them. Ella los estará entrevistando, okay, at the 5 p.m. There you go. And then we got a positive statement. Roxana, read the positive statement, please. I am writing the report next week. Nah, okay, very good. Thank you, Roxana. Okay, teacher. Please. Okay, thank you, Roxana. And it says, I am writing the report next week. Entonces ahí, ¿qué hace la acción a futuro? Next week, right? Esa es la time expression. There you go. And Rosa, hey, Rosa, you're there. Bien activa la Rosa. Hi. Hi, Rosa. Read option B, please. La B, okay. Nice. Esa. Okay, tonight. Rosa. Hello. ¿Cuál me dijo?
B, option B. Okay. She interviewed them at 5 p.m. Ah, okay, very good. No, but that was the other one. Nice. And I am? Nice, and I am sending it as soon as you finish. Nah, okay, very good. Thank you, Rosa. Just give me a second, please. Give me a second. Ay, me está texteando Ana María. Give me a second. Oh my God. She's just having problems. Okay. So in that case, it says, nice. I am sending it as soon as you finish. ¿Qué parte es la que ahí expresa futuro? Listen up. I am sending it as soon as you finish. Ah, lo estaré enviando. Nomás termines. O tan pronto termines. You see? Entonces, esa pequeña frase ahí. As soon as you finish. Es la que está expresando futuro. ¿Ok? Why? ¿Por qué? Ah, porque está diciendo. No, tan pronto termines. ¿Ok? Significa que todavía está en proceso. It's still in process. ¿Ok? Es como que ahora, ahorita, en, esto, en ese momento, ustedes me digan, teacher, I am finishing the homework as soon as the class finish. Ah, terminaré, estaré terminando la tarea tan pronto termine la clase. You see? Ah, por cierto, ya voy a verificar quién me debe tarea. I'm gonna check. Creo que Mrs. Urruti. Yo creo menos que mal no ha entrado. ¿Ah? Yo creo que ahora las hice todas. Ah, ok, ya vamos a checar. There you go, ya vamos a checar. Ahí me confirma, por favor. Ok, ok, I will. There you go. A Roxana ni le pregunto porque ya me las hizo todas. Roxana, y vuelvo con usted, Roxana. What happened, Roxana? Hasta el examen final me hizo ya. Oh my God, you got everything. Qué barbaridad conmigo. Yes, se emocionó, Roxana. You got excited. But that's okay, no problem, right? No problem. Okay, let's continue with this. Okay, antes de pasar a este, vamos a ver si hacemos algún par de ejemplos de esto, because I really want this to be clear. For future actions, we got this clear, so clear. Look, entonces, les voy a dar un minuto, listen up, para que me hagan un ejemplo basado en esto, okay? Presente continuo expresando futuro. Recordemos que eso se da en base a las expresiones de tiempo o time expression que podamos colocar. ¿Ok? There you go. Let's do it. Let me know when you finish. Teacher, this correct. I am having a new cell phone the next week. I am having a new cell phone the next week. Mejor ponga I am buying. Right? Ah, okay. I am buying. Sí. Yes. Okay. You got That's it. Okay. Good. Great. Excellent, Jonathan. Let me know when you finish. Hi, Salvador. Welcome. You're late, by the way.
They are doing an example of this, Salvador. Ellos están creando un ejemplo ahorita utilizando presente continuo, expresando futuro. Okay, let's do it. This is based on a feedback. Oh, God. Ah, ya vino Mrs. Urrutia, que calladita viene ahora y con cámara apagada. Ay, no, me duele todo ahorita, ticha. Really? Hey, that's true, what happened? Encienda la cámara. Cuénteme, ¿qué tal, cómo le fue? I didn't remember that you had the vaccine today. Pues, ¿qué le puedo contar? Ahorita me duele horriblemente el brazo. Fue rápido. Pero ahorita no he sentido que así mayor síntomas, no he sentido, solo que sí bien de caída, dime. Pero sí, el brazo sí no lo aguanto, no puedo levantarlo porque siento horrible. ¿Cuál le pusieron? ¿Sí? La Moderna. Ah, ok, good. Pero dolor de cabeza, no. No, solamente así como de caída, cansada, no sé, bien extraño. Sí, casi que dormí de pasado toda la tarde. No, pero bueno, por lo menos no le ha dado más síntomas, un tanto un poco más, o sea, un tanto más fuertes. That's good. That's really good. Eso sí. A ver, esperemos más noche, a ver qué tal. Yes, let's see. Lo que haga es no deje de tomarse el acetaminofén, ¿verdad? Para que eso le ayude. Y ahorita, ¿con qué? Yo creo que eso me ayudó porque me la tomé antes. Ya, ya ves, le ayudó la cerveza. La cerveza. Ya, cabal, ya dijo. La acetaminofén, no. No, hombre. Lástima que estamos lejos. Yo le hubiera llevado chicha. Con ajo se le quita. ¿Qué es eso? Are you serious? You don't know what is that? Oh, my God. Stephanie, no. ¿Es salvadoreña? Sí, pero no sé qué es eso. Eric, explíquele qué es eso. La chicha es una bebida fermentada. Ah, ya sé qué es. Ah, nomás le dije bebida fermentada, ya sabía qué era. Ya yes. Manzana he probado, pero sí es fea. No es, bueno, sí. And here is made of corn. Es hecha de maíz. Yes. That one is better. De manzana que probó usted, sacan el vinagre y la piña también. Ajá. Y antes de sacar la chicha, la primera agua creo que le llaman agua dulce, ¿verdad, teacher? Yes. Acá se acostumbran a sacar 3 veces. Después de 3 veces ya queda poderosa. Ajá. And when I say poderosa, it's because it's like, uff. Teacher. Y después hace vinagre, ¿verdad? Algunas veces. Sometimes. Sí, ahorita ya habilitaron para los mayores de 18 años también las vacunas. Ah, ¿really? Sí, eso me acaba de venir a enseñar a mi hija. That's great. No, si ya las habilitaron para mayores de 18, entonces ahora sí va a haber mucho más personas. Yeah. The thing is, you know what? Lo que veo es que muchos ahora se están confiando de que porque ya me vacuné, no uso mascarilla. De que porque ya me vacuné, ahora puedo ir a una fiesta. That shouldn't happen.
Pero eso no debería de ser así. No. Una tercera. Sí, exacto, eso sí. Pues ya anda bien galán, se ha visto un montón de gente sin mascarilla en la calle. Exactly. Hasta niños. Yes, I mean. Y you know what, y los señores, digamos que los señores de la tercera edad son como los un poquito más necios en ese aspecto. Ay, no sé, no se quieren, like, ¿por qué voy a usar mascarilla? El Dios está conmigo. Sí, pero no hay que abusar mucho, right? Sí, exacto. Exacto. Pero me alegro de que no le haya dado síntomas fuertes a usted. That's good. That's good. Gracias, teacher. All right. Okay, perfect. ¿Alguien iba a hablar? Carlos Eduardo, creo yo. ¿Carlos? Sobre ese tema, creo que tengo problemas en el micrófono, que están evaluando aplicar una tercera dosis. Ay, ¿really? Sí, porque nuevas cepas como que descartan las vacunas ya puestas. Yeah, sí, yo algo escuché yo también, pero más que todo iba enfocado, creo yo, hacia los que nos pusieron la Sinovac, que se dieron cuenta que es la que está con menos porcentaje de efectividad, ¿verdad? Ya lo sabían, pero creían que con dos dosis iba a ser suficiente, pero lo están contemplando, así como dice Carlos. Mm-hmm. Lo que pasa, fíjense, bueno, quizás, no sé si se han percatado, pero las vacunas las están dejando bien distantes en las aplicaciones. Y bueno, yo estoy leyendo un poco, yo no me he puesto todavía la vacuna, para serle sincero. El punto es de que cada vacuna, dependiendo del laboratorio que lo fabrica, hay un tiempo específico en el que debería aplicarse la segunda dosis. Pero lo que está pasando aquí, que por ejemplo, la AstraZeneca, que es la más fuerte, que tiene más efectos como secundarios, en teoría no debe tardar de 35 días para aplicarse la segunda, pero acá la están dejando hasta los 3 meses. Hey, but that's entonces, weird. Eso está raro porque al menos acá en Oriente, específicamente en el Hospital San Pedro de Usulután, que es donde mi esposa trabaja, ahí a todo mundo se los están dejando a los 27 días. Nada de dos meses o 3 meses, no, a los 27 días. Lo que pasa es que lo ideal es que se lo pongan a los 27, 28 días, pero según tengo entendido, se puede tener un margen de 5 días, de ahí no se puede pasar, o sea que puede llegar hasta 33 días, en el caso de la Sinovac. Cuando yo me la puse, eso fue lo que nos explicaron. Y en el caso de la AstraZeneca, la dejaron así, alargaron el periodo, porque supuestamente en Europa empezó a dar problemas con los coágulos en la sangre, ¿verdad? Entonces, por eso es recomendable también de que se esté tomando aspirinita. Pero a la larga, solo ellos saben. Yes. Ese es el miedo, de que a la larga el efecto secundario que pueda tener, bueno, no se sabe. Es incierto. Esperemos que... Y de la Moderna no he escuchado nada. De hecho, la Moderna está funcionando mucho en Estados Unidos. En Estados Unidos la que lidera es la Moderna y la Pfizer. Como la mejor. Ah, bueno. Yes. Pero sí son fuertes. Porque hasta sí sentí cuando... El líquido es súper... No sé ni cómo explicar. Mire, si usted ha estado acostumbrado a comer pupusa con salsa negra, ya nada de eso le va a hacer efecto. My God. No, I mean, I'm scared because I hate. Odio las vacunas, but anyways. Ni modo, va a llegar a un punto en el que sí, ni modo, no hay de otra. Nah. But anyways, let's see what happens in the future. All right, let's start with the examples that we got. Nubia, do you finish? Read your example, please. Yes, teacher. No sé si estará bien, pero yo la
Okay, okay, do it. I am meeting with my children tomorrow. Nah, okay. I am watching soccer between Brazil and Argentina tomorrow. Okay, hey, that game. I do really want to watch that game, and you know what? ¿Sabe qué es lo triste? Que yo salgo específicamente a las 5 de la tarde de trabajar y se supone que a esa hora va yo así como que no. Y o sea, del lugar de trabajo a la casa es como una hora de camino y luego es la no. Ok, creo que solo le voy a ver un tiempo. Ah. Mire, pero, haga como hacía yo que cuando jugaba el Real con el Barcelona y me tocaba ir a traer a mis hijos al colegio, entonces buscaba una emisora que nada más lo fuera narrando y en la mente de uno ahí de... y hasta no. Cuando llegaba a la casa me tocaba I was thinking on that, pero en realidad lo que puedo hacer también es bueno, aunque no lo vaya viendo, pero igual hay transmisiones de Facebook Live. Yeah, I mean, in which you can watch the game. Yo les recomiendo una app que se llama LaserPlay. 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 Esa constantemente cambia de nombre y le va a parecer que se está mudando de a otra app por ser pirata. Entonces, pero pasa calidad de transmisión a los partidos. Ay, qué chivo. Interesting. Great, I'm a look pero, for that. Pero pasan los partidos no importando que la, ¿cómo se dice? Que solo los pasa por Sky. Que la exclusiva los tenga solo Sky, se pueden ver aún así. Pues yo los he estado, yo la conseguí esta app hoy para los partidos de la Copa América y la Euro. Entonces, no creo que alcancen a ver ahí. Ah, ya. Yeah. Envié el link. Ah, good. Yeah, share the link on the group. On the group. Okay, ya la compartiré. okay, great. Awesome. But let's see. I'm supporting Argentina. I think it deserves to win. A mí los dos me gustan, pero yo tengo, bueno, mis hijos tienen familia por el lado de Brasil, así que no sé. Van a perder entonces. Voy a poner la mitad, mire, voy a hacer una camiseta, la mitad de Argentina y la mitad de Brasil. Okay. Si meten con Argentina con la mitad, con la mano de la mitad de Argentina, ¡ego! Y si Brasil duele, like Brasil. Now, I'm supporting Argentina. I hope they win. Yes. Argentina va a ganar. Yes, man. Yes. Ay, como ahí va Messi. Obviously. No, es la selección que mejor se ha visto también, así de cierto modo. El Brasil no me convenció mucho este último partido. For real. No sé por qué. Demasiada ayuda. Como que ese penal como que no era muy, 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 muy claro. Yeah, no was like... correcto. Pues ya, mire, ya dijeron. Argentina, pase la camisa. Yes, of course. Yes, that's the way. Good. Thank you, Nubia. So, Stephanie, Janet, read your example, please. Okay. Bueno, no sé si están buenas. Let me correct it, please. Okay. The first is I am having an exam tomorrow. Read it again, please. I didn't listen. I am having an exam tomorrow. I am taking an exam tomorrow. Taking the day. Yes. Bye. Taking. Okay. And the second, I am walking to my work this week. This week. Very good. Thank you. Okay. All right, Eric. Estaba enviando la aplicación.
Ya, okay. Solo por eso no me, solo por eso ya no me hubiera preguntado. Yes. I am cutting my hair next week. Ah, okay. Very good. En ese también podría ser I am having a haircut. 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 Yes. I am having a haircut. Yeah, se la voy a poner acá en el chat. Like this. I am having a hair. I am having a haircut. Okay. Y ahí pues le podemos agregar el next week, next Monday, right? As you want. Okay, thank you, teacher. Thank you, mister, to you. Fátima. Read your example, Fátima. I am calling my sister next week. Nah, okay, perfect, Fátima. Thank you. Jonathan ya me la dio. Let's see. Yes, I don't have a problem with it. Salvador, you finish? Salvador, are you there? Oh, teacher, no logré entender. Está tan normal. Ah, no problem. La idea era elaborar una oración, ¿ok? Una oración en positivo con el presente continuo expresando futuro, tal y como lo tiene ahorita en la presentación ahí, ¿ok? El slide que tenemos ahí, ¿ok? Try to do it, lo voy a dejar al final para ver si lo podemos hacer, ¿ok? Good. Carla, read your example. I am going to USA next year. I am going to the USA next week. Okay, very good. Thank you. Roxana. Ah, you got another one? Pero no sé si estará bien. Okay, read. She's watching movie the next week. Okay, en ese caso, movies con plural, okay? Movies okay. Next week. Okay. Very good. Thank you. Okay, thank you, Carla. That was good. Roxana? No sé si estarán buenas, teacher, pero ahí van. Okay, go for it. Market now and tomorrow to the pharmacy. ¿Podría leérmela de nuevo? Que no, se la escuchó entrecortado. I go to supermarket now and tomorrow to the pharmacy. A ver, la voy a escribir acá. Léamela de nuevo, por favor. I go to... Sería, I am going... I'm going to the supermarket now and now and tomorrow. Like this? Yes. Okay, look. Como es una acción que está expresando futuro, Roxana, lo que vamos a hacer que el now lo vamos a eliminar y solo vamos a dejar así, mire. Tomorrow. Ahí termina la oración. Bye. I am going to the supermarket tomorrow. That's okay. Right? ¿Por qué? Porque estamos expresando futuro. Bye. Y la otra sería... Ah, you got another one. Okay. I am messenger cell phone next week. I am messenger. Messenger cell phone next week. Like this?
Yes. Ok, ok. En español, ¿qué quiso poner? Ay, yo escribo mensajes. ¿Cómo? Yo escribo mensajes. Ah, entonces sería, mire, así. I am... All right, like this. I am writing text messages on the cell phone next week. That would be one option. Okay? Okay. All right, good, Roxana. Nice. There you go. Thank you, by the way. Joanny, read your examples, please. Joanny, are you there? Hello. Teacher, pues es la mía. Okay, do yours. Thanks. He's running in the park this night. Tonight. Tonight. Sería así, mire. Tonight. En vez de this night, ponga tonight. Okay. Esta noche. So, tonight. Yes. In the park tonight. Yeah. Yes, that's correct. There you go, Salvador. Thank you. Okay. Rosa, are you there? Hi. Hi, can you please read your examples? Este teacher, con eso de que dice de que está en el futuro, se puede utilizar next week. Ahí. ¿Cómo, cómo, cómo? O sea, con eso de que dice que representa el futuro, se puede utilizar next week. Yes, of course. Okay. Entonces sería, I am traveling to Suchitoto with my family tomorrow. Ah, okay, very good. And another area, I am visiting my grandmother the next week. Next week, okay, very good, Rosa. That was excellent. All right, Joanny, are you there? Yes, teacher. Okay, Joanny, read your example. I am going to visit my family tomorrow. Nah, okay. And I am cooking fish. Mm-hmm. And on Sunday. Nah, okay, good. I am cooking fish on Sunday. There you go. Very good. Thank you, Joanny. Okay. Okay. I think Carla has participated, right? Carla, did you participate already? Because I cannot distinguish because you got the cameras off. Carla, are you there? Ya estuvo, ¿verdad? Ya, ya. Ah, es que como tiene la cámara apagada, de un solo se me fue a las que ya habían participado. A los que no han participado. Romeo. Read your examples, Romeo. Ay, yo Romeo no lo veo. Ahí está. Good, Romeo. Nice. Ahorita, bro. I am going to do my homework. To your homework? Sí. No, sería más bien to my home. Okay. My home. I am going home. Pero homework es tarea, no puede ir a su tarea, ¿ok? Okay, okay. Yeah. Bueno. Ahí va. El otro sería, I am 8. Quiero ver qué sería. 8 at
sería tonight. I am 18 tonight. Eating tonight. Okay, good. Thank you, Romeo. Hilmar. Read your examples, Hilmar. Okay, I think Hilmar is not there. Carlos, read yours. Okay. First example, I plan to change next week. Very good. And second, Marina is organizing the presentation in the afternoon. Nah, okay, very good. Thank you, Carlos. Okay. Mrs. Urrutia, did you finish? Yes. Okay, read now. Pero no sé si está mal. No problem, ya la vamos a revisar. Bueno, la primera es, I am planting the flower tomorrow. Ah, okay, very good. And I am going to the bar with my family this weekend. Yeah, okay, I am going to the park with my family this weekend. Excellent. Okay, good. Hilmar, read yours. I am taking occupational safari class this day. Okay. Next, I am meeting with my boss this day. Today. This day, estos días. ¿Este día? No, estos días. Sería mejor today. No, en este caso, como estamos expresando futuro, digamos que cuando decimos these days, es una acción que ya la está haciendo, ¿ok? Que ya la está haciendo estos días. Entonces, lo más común es colocar... digamos, como un tanto más específico, una time expression más específica. Por ejemplo, next week, next Friday, next Thursday. Ok. Mm-hmm. I'm meeting with my boss next week. Ok, perfect. Oh. There you go. In that case, you're expressing future. Thank you, Hilmar. Ok, let's continue with this. Oh my God, what am I doing? Okay, good. Now, let's talk a little bit about simple present. Ahora bien, vamos a hablar un poco sobre el presente simple y vamos a hacer una pequeña comparación entre el presente simple y presente continuo, okay? When do we use present simple or simple present? We use simple present for general information or routine activities. Okay. When do we use simple present? To talk about daily routines. Okay. Esas actividades que nosotros hacemos a diario. All right. Every day. Example. I check my email every morning. Entonces, ahí es una actividad que se hace todos los días por la mañana. You see? Entonces, ya ese tipo de rutina ya es común para esa persona. ¿Ok? That's very common. The second example. Carla, read the second, please. I take a shower. No. Carla. Read the example. Number two. Espera, que no me sale lo de la pantalla, permíteme. Ok. Dame, hoy sí. Ok. I check my emails every morning. I check my... Number two. That was the one that I read. He writes reports about meeting. Thank you. He writes reports about meeting.
¿Por qué tenemos S en la palabra writes? Ah, porque es el verbo y está en tercera persona. Ok, simple present, remember. Okay. Writes, report about the meeting. Fátima, read number three, please. She audits inventories. Inventories. There you go. Thank you, Fatima. Yes. And the last one, number four, Salvador, the savior. For the chair. Read example number four. Four. They arrange meeting. Okay. Easy, right? Very easy. They arrange meetings. Cool. Now, what are those activities that you do every day? Example, in my case, I teach English every day. From Monday to Sunday. Seven days, every single day. Good. Eric, mention one activity that you do every day. Así sin escribirlos. Los demás piensen en una actividad. I answer my phone every day. Ah, okay. All right. I answer your phone every day. Oh, I answer your phone. You answer your phone calls every day. Good. Thank you, Eric. Fatima. I write report in my work. Ah, okay, good, thank you. Janet. I go to the work every day. Easy, right? Guys, thank you. Jonathan. I receive. I receive the client every day in the morning. Okay. There you go. The complaint is like, yeah, aquí viene este cliente enojado. Okay, that's common. Yes. All right, good. Salvador, give me an example of an activity that you do every day. Is talking. ¿Ah? Is talking. No, Salvador, una acción en presente simple. Acción, tal. Yes. Así como lo han venido haciendo sus compañeros. Ajá, ¿me está? Nah, okay, all right. Later on, I will turn back with you. Nubia. I talk to my clients every day. Ah, okay, good. Thank you, Nubia. Rosa. I read a book every day. Okay. Ooh, you read a book every day. Interesting. Yes, I like read. Nah, that's great. I like to read, but in English. That's better. Yes. Adelante. Más adelante. Okay, great. Carlos Eduardo. I eat breakfast every morning. Nah, okay, very good. Joanny. I go back home at 7 o'clock. I go home. Ah, okay. Very good.
Thank you. All right. Mrs. Urrutia. She looks. No está regañando el niño, hombre. Ya me dio miedo, fíjese. Esa carita que acaba de poner ya me dio miedo. Oh, no, no, God. Se me sacó bien directa. She's like, oh my God, a cualquiera le da miedo. Okay. No. Tell me one activity that you do every day. I set the WhatsApp with my friend every night. Ah, okay, very good. Para la castigación respectiva llegó. Okay. Okay, good. Hilmar. I get up late every day. Me too. Me too. All right. I'm supposed to wake up at 4:30 and I wake up at 5:30. 1 hour later. Y luego ando hablando hasta con las piedras. But that's common. Okay, good. Romeo. Read your example, Romeo. I am playing soccer next week. Okay, Romeo, ¿tiene que ser una acción en presente simple que usted haga todos los días? No. Example, mi ejemplo, solo para que tenga en contexto. I take a shower every day in the morning. I am eating in the work, right? Piénselo, Romeo, que luego vuelvo por usted, ¿ok? Piénselo, piénselo. Okay. Que haga todos los días, ¿ok? Roxana, are you there? Okay, teacher. I am supervisor with the auditor. I supervise with the auditor, okay? Yes. Okay, good. Thank you, Roxana. Bueno. All right, Jonathan. Simple present? Yes. I check the report every day in the afternoon. Ah, okay, very good. Joanny? Ya será dicho. Yeah, right. Yeah, that's true. Es que se me están cambiando las cuadrículas. Ana García, are you there? I send email every day. Okay, very good. I send emails every day. Perfect. Okay. Rosa, did you participate already? Yeah, right. Yes. Okay, cool. Yeah, I think everybody has already participated. Right, Carla? I take a shower every day. Okay. Are you sure, Carla? Yeah. Okay. Even on Sundays, Carla? Okay. There you go. Okay, let's move on. Antes de avanzar, voy a detenerme un momento porque voy a pasar lista, ¿ok? I'm going to pass the sentences. Give me a second. I don't know why I got to hide. Okay, good. Amilcar Gustavo is not here. Ana Claribel. Present. Ah, ok, good. ¿A quién será que le vibra tanto ese teléfono? Interesting. Present. Ok, good.
Ana María is not here. Carlos Eduardo. Okay, great. Eric Guillermo. Present teacher. Okay. Stephanie Janet. Present. Okay. Good. Fátima Alejandra. Present. Okay. Hilmar Cruz. Present. Excellent. Jonathan Alexander. Present. Okay, good. Carla Benacer. Present, teacher. Okay, great. Natalie Vanessa. Didn't show up today. Nubia Zulema. Present, teacher. Okay. Romeo Alexis. Present. All right, great. Roxana Yesenia. Present, teacher. Okay, good. Let's see. Rosa del Carmen. Present. Chairman. Salvador Alfonso. Present. Salvador, I was about to mention you. Okay, good. Creía que no le iba a mencionar. Huh? Good. Stephanie Lisette. Present. Okay. William Alberto. Hey, William is not here. Okay. Good. And the last one, Joanny Noemi. Present. Great. Let's continue with this. Romeo, ¿ya tiene su oración? Sí. Okay, read it. I travel work every day. I read again, please. I am traveling work every day. ¿Podría leérmelo un poquito más despacio? Solo que el am ya no lo usaríamos, Romeo, porque es presente simple. Así como en los ejemplos que tenemos ahorita en pantalla. Look. Ah, ok, ok. I travel, entonces. Yo viajo. Every day. I travel work every day. Okay, I travel to work every day. Okay, Roman. That's okay. Okay. There you go. All right, let's continue. This is a very different information. Look, it says, we use present continuous for ongoing actions at the time of speaking. Bien, aquí pues ya básicamente es cuando hablamos sobre acciones que están sucediendo en el instante. Ok. At the moment of speaking. Example. I am planning a video conference. All right. Number two. Hilmar. They are getting the documents ready. Okay, very good. Thank you. Jonathan, number three. She's editing the information. Okay. She's editing the information. There you go. Thank you. And Mrs. Janet, read number four. Hello. What is the example? Number four. Okay. The secretary is making a phone call. Okay. The secretary is making a phone call. There you go. Thank you, Mrs. Janet. Okay. Let's continue. No nos vamos a detener mucho acá por un ejemplo porque básicamente esto ya lo hemos estado practicando, okay? Acciones en el instante, recordemos. Ahora bien. Okay, what do I really want with this? Look, bien, acá les traigo un pequeño ejercicio para ustedes. Look, dice, complete the sentences in present continuous. Les voy a dar
un minuto para que me contesten eso. ¿Ok? One minute. ¿Qué le falta ahí a la oración para complementar? En la número uno ya tenemos un ejemplo. ¿Ok? It says, Thomas, we got print out in parentheses, and then it says, Thomas is printing the contract. Ahí me faltó el out. Sería, Thomas is printing out the contract. ¿Ok? Bien, entonces quiero que formulemos estas oraciones en presente progresivo o present continuous, as you want to call them, okay? Let me know when you finish. Finish. Excellent, Jonathan. Finish. Very good. Thank you. Finish, teacher. Okay, thank you, Roxana. Finish. Ah, okay. Thank you, Mrs. Janet. Okay, I'm going to start with Jonathan. Jonathan, can you please read number two? Cheryl meeting with the board right now. Cheryl? Cheryl meeting with the boss right now. Jonathan, en ese caso le falta el is. Okay, Cheryl is meeting. Yes, that's correct. With the boss right now. Very good, thank you. Yeah, recordemos que siempre tenemos que colocar la forma del verbo be antes del verbo, okay, en ing. Thank you, Jonathan. Let's see, Mrs. Janet, read number three. Okay, sería, he is taking care of everything. Of everything. Okay, there you go. He is taking care of everything. All right, thank you, Mrs. Janet. Carla, read the next one, please. I am paying attention to the instruction. Excellent. Ana Garcia. He is preparing the briefing. Okay, read it again, please, because I got some problem. She is, okay. Preparing the preparing briefing. Preparing? Preparing mm-hmm. the briefing. Ah, okay. Preparing the briefing. Uy, tenía días de no escuchar esa palabra. The briefing. The briefing. ¿Saben qué significa briefing? Do you know what is briefing?
Briefing es cuando se tiene una reunión corta en la cual ustedes van a recibir o dar instrucciones. So, briefing básicamente son instrucciones. Right, that's briefing. Okay, good. Let's continue. Hilmar, read the next one. Yeah, they are sent. Are sending? Uh-huh. Send the products to the warehouse. Very good. Hilmar, thank you. What is warehouse? ¿Alguien me puede mencionar si ha escuchado esta palabra antes? Warehouse. Bodega, almacén. Yes, that's correct. Okay. Bodega o almacén. There you go. Good. Entonces, avancemos. Oh my God, where I got it. Give me a second. ¿Por qué siempre no me aparece la conversación? That's weird. Permítanme. Ah, I hate this. Ya le voy a dejar de poner la animación. Okay, thank you, teacher. Ahí decía, thank you, yeah. Thank you. Hey, just give me a second. Give me a second. We're not going yet. This is the conversation. Ahora sí la tengo. I don't know why. I mean, ¿por qué no me aparece siempre? This is the one. Hey. ¿Qué le toqué? Ah, here. What? All right, give me a second. Oh my God. I don't know what is going on in here. Me está abrumando la tecnología. Why is this happening? Give me a second. Si no, creo que se las voy a mandar a... No será que está muy grande. Tiene que darle shift F5. Ah, ok. Permítame. Yes, I think that's what I'm going to do, pero voy a dejar de compartir. Dime seca. The presentation is in here. Ok. Si no, también está en la página 37. Yes, actually, that's the one. Si no, la voy a poner de una en el manual. I think it would be easier. Vámonos para el manual mejor. All right. This is the one. Look. We got these ones, and this is the one. It's a little long, actually. Es un poco larga. But we need to practice this one. Okay, it's from here. This is the one. Okay? This is the one. Okay, what are we gonna do? Vamos a hacer lo mismo que hemos estado haciendo antes. How come? La voy a leer. Si hay alguna palabra o pronunciación de una palabra que no comprendamos, me lo hacen saber al final de la lectura, ¿ok? Podemos estar leyendo ahí con el micrófono apagado. Sí, pueden seguirme en la lectura, ¿ok? Let's do it. This is a conversation. Look, this is a conversation between Ever and Beth. Okay, and it says, "Hi, Beth." Listen. "Hi, Beth. Long time no see." That would be weird.
Long time no see. How are you? Okay. How are you? And it says, Beth, hello, Ever. What are you doing these days? Hello, Ever. What are you doing these days? And it says, Ever, I am okay. I am okay. Well, I am working on a new project. I am working on a new project. And also, I am taking an English course these days. And also, I am taking an English course these days. How about you? How about you? It says, Beth, that sounds great. That sounds great. What a coincidence. What a coincidence. I am also taking an English course. Okay, I am also taking an English course. It says, English is essential at the workplace these days. English is essential at the workplace these days. And it says, Ever, I know a colleague who completed the course. A colleague who completed the course is taking a training in England these days. He is taking a training in England these days. And it says, Beth, you are right. You are right. I am studying on my own. You know, I am studying on my own. You know, I am reading novels. I am reading novels to have better results. To have better results. Great. Well, I am doing listening exercises. I am doing listening exercises. They help a lot. They help a lot. There you go. De todo el vocabulario de la conversación, ¿hay alguna palabra que no esté del todo a la perfección en cuanto a pronunciación? Do we know them all? ¿Las conocemos todas? Ding dong, ding dong. Hello. Everything is okay? Oh my God. Okay, good. Sure. Los efectos del viernes, man. Everybody is like, dying. Okay, Hilmar, tell me. No any. Huh? No any. No any? What? No, no any, no ninguna. Okay, any question? Okay. Okay, good. Teacher. Ajá. Donde dice, se pronuncia a college, así. Let me see. Where is it? Ever, I know. College. This one? Yeah. Colleague. Colleague. Yes. Colleague. Okay, thank you. Colleague. Okay, good. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a practicar un momento esta conversación. Okay. But, no nos vamos a ir a los breakout rooms que generalmente hacemos. ¿Cómo lo vamos a hacer?
Let's do it here. Y yo selecciono acá, ¿eh? ¿Quién va a practicar con quién? And you know what? ¿Quién se está? Let me see. Vamos a ver quién está primero en la lista. Fátima. Fátima and Mr. Eric. You're the second one on the list. Okay. I want you to practice this conversation, okay? Okay. Hi, Beth. Long time no see. How are you? Hello, Ever. What are you doing these days? I'm okay. Uh-huh. I'm okay. Well, I'm working on a new project. And also, I'm taking an English course these days. How about you? That sounds great. What a coincidence. And also taking an English course. English is essential at the workplace these days. I know. A colleague who completed the course is taking a training in English these days. You are right. I am studying on my own. You know, I am reading novels to have better results. Great. Well, I'm doing listening exercise. They have a lot. Okay, very good. Thank you, Eric. And thank you, Fatima. You did it excellent. Nubia and Jonathan, go. Okay. Hi, Beth. Long time no see. How are you? Hello, Eric. What are you doing this day? I am okay. Well, I am working on a new project and also I am taking an English course these days. How about you? That sounds great. What a coincidence. I am also taking an English course. English is essential at the workplace these days. I know a colleague who completed the course is taking a training in England this day. You are right. I am studying on my own. You know, I am reading novels to have better results. Results. Ah, okay. Very good. Great. Well, I am doing listening exercise. They help a lot. Okay, excellent. Thank you, Jonathan, and thank you, Nubia. You did a great. Roxana and Joanny, let's do it. Hi, Beth. Long time no see. How are you? Hello, Evan. What are you doing these days? I am up. Well, I am working on a new project and also I am taking an English course this day. How about you? That sounds great. Also taking English course. English is essential at the workplace this day. I know. I colleague who completed the course in taking. I training in English Thursday. I don't know, a college how completed the course in taking a training in English this day. You are right. Sí, teacher, es que yo me salté una.
Yes, I was like. La vuelvo a leer. Okay. Do it again. That sounds great. But at Constance, I am also taking an English course. English is essential. At the workplace, this day. Okay, Roxana, read the part from Ever, please. I know a college who completed the course is taking a time in English this day. You are right. I am starting on my own journal. I am reading novels to help with results. Great. Well, I am doing this lesson exercise help a lot. They help a lot. All right. Thank you, Roxana, and thank you, Joanny. You did it great. Now, Hilmar and Rosa. Okay. Hi, Beth. Long time. No see. How are you? Hello, Ever. What are you doing these days? I'm not listening. Rosa, can you repeat again? Se escuchó bien suavecito. Hello, Ever. What are you doing these days? Okay. Well, I am working on a new project. And also, I am taking an English course this day. How about you? That sounds great. What a coincidence. I am also taking an English course. English is essential at the workplace these days. I know. A colleague who completed the course is taking a training in England this day. You are right. I am studying in my own, you know. I am reading novels to have better results. Great. Well, I am doing listening exercise. They help a lot. Okay, very good. They help a lot. So thank you, Rosa, and thank you, Hilmar. Mrs. Urrutia, I want you to practice with Carlos Eduardo. Look at that face. Okay, comience. Hi, Beth. Long time no see. How are you? Hello, Ever. What are you doing these days? I am okay. Well, I am working on a new project, and also I am taking an English course this day. How about you? That sounds great. What I coincidence, I am also taking an English course. English is essential at the workplace this day. I know. A colleague who complete the course is taking a training in English this day. You are great. I am studying on my own. You know, I am reading novels to have better results. Great. Well, I'm doing listening exercises. They play a lot. Okay, very good. Thank you, Mrs. Urrutia, and thank you, Carlos. Now I want Mrs. Janet with... I don't know if Carla has already participated. I think no. Okay. All right, go for it. Hi, Beth. Yes.
Hi, Beth. Comienzo. Hi, Beth. Long time no see. How are you? Hello, Everett. What are you doing these days? I am okay. Well, I am working on a new project. And also, I am taking an English course this day. What about you? That sounds great. What a coincidence. I am also taking an English course. English is essential at the workplace these days. I know. A college who completed the course in taking a training in English this day. You are right. I am studying on my own, you know. I am reading novels to have better results. Great. Well, I am doing listening exercise. They help a lot. Ah, okay, very good. Thank you, Carla, and thank you, Mrs. Janet. You did great. Anna and Romeo, let's go for it. Okay. ¿Comienzo o comienza usted? Comienza. Hola. Comienza. Hi, Ben. Long time no see. How are you? Hello, what are you doing these days? I am okay. Well, I am working on a new project. I am making an English course this day. How about you? These days. That sounds great. What a coincidence. I am also talking an English course. English is essential at the workplace these days. Okay. I know a colleague who completed the course is taking a training in English these days. You are right. I am studying on my own. You know, I am reading notes to have better results. Great. Well, I am doing listening exercise. They help a lot. Ah, okay, very good. They help a lot. I don't know if Salvador, do you participate? No, not sure. Okay. Ah, okay, good. Escoja uno de sus compañeros para que le ayude, ya que todos pasaron. Escoja uno. ¿Cómo molestar a Eric? Eric. Es que Eric es like, ay, que no pudiste escoger a alguien más, hombre. Okay, let's go for it. Hi, Beth. Long time to see. How are you? Look at that funny. Eric, you got the microphone now. Sorry. Let's do it, man. Let's do it. No hablando solito, está bueno. Yes. Ya es costumbre. Hello, Ever. What are you doing these days? I'm okay. Well, I'm working on a new project, and also I am taking an English course this day. How about you? That sounds great. What a coincidence. I am also taking an English course. English is essential at the workplace these days. I know. A college we
who complete the course and take. I'm tracking in Angular this day. You're right. I'm studying on my own. You know, I'm reading novels to have better results. Great. I doing listening commercial sets. They help a lot. Ooh, okay, very good. Now, okay, great. Thank you, Salvador, and thank you, Eric. You did it great. Now, listen. Ahora, we got a couple of minutes, all right? Before we go, quiero que nos vayamos a la página. Let's see, what page is it? 36. Específicamente el ejercicio 4, okay? To the exercise 4. And it says, fill in the blanks using the words in parentheses. This is the one. Look. Fill in the blanks using the words in parentheses. Okay? Okay, what are we gonna do here? We're gonna fill up relating this structure with this. Look. How to use present continuous with WH questions. Entonces vamos a usar presente continuo. What company, look, now, la número uno ya está hecha. What company are you working for? Okay. What company are you working for? Easy, right? Ahora, número dos, hagan ustedes. Number three, you. Number four, and all the ones. Let me know when you finish, please. Me lo hacen saber al terminar. Did you finish? Finish. Perfect. Who says it? Mrs. Urrutia. Finish. Excellent. Joanny. Finish. Okay, great. Perfect. Entonces comencemos. Mrs. Urrutia, can you please read number two? How is he dividing the groups? Okay, vamos a ver, lo voy a anotar. How
Is he? Is he dividing? How is he dividing the group? Okay, very good. Yeah, that's the one. Esa es la forma correcta. Thank you, Mrs. Rutia. Carla. Read number three, please. When is she handing the checks? When? When is she handing the checks? Okay, very good. When is she handing, okay, the checks? Excellent. Fatima? Is which factory is your boss visiting this month? Ah, okay, give me a second. It says, which factory? Your boss. Visiting. Give me a second. I'm writing there. Visiting. Okay. This month. Which factory is your boss visiting this month? Ah, okay, very good. Thank you. Thank you. The last one. Vamos a la última. Carlos Eduardo, give me the last one. Carlos Eduardo, are you there? A la one, two, three. Okay, no there. Good. Nubia. Okay. Why is? Why? Is? Why is? The new secretary working? Like this? The next Saturday. Okay. Why is the new secretary working next Saturday or the next Saturday? Very good. So those are like the ones, the main okay, examples of it. All right. So with this example, con esta serie de ejercicios, pues nos vamos a despedir de la semana, people. Okay. Stephanie, ojalá no le dé más síntomas. Ya, descanse pronto, porque si lo necesita. I see you're like, ya termine, por favor. Así, esa carita. And for the rest, y para los demás, pues, que tengan un bendecido fin de semana. Si le hacen a, no vayan a manejar, that would be bad idea, okay. Good. No se enojen con sus esposos. Yeah, I mean, it's like that. Y los que me deben tarea, por favor, colabórenme. Si no, ya les voy a estar mandando mensajes al privado. Hey, Carlos Eduardo, do the homework, please. Okay. Yo no le debo. Nah, ahorita vamos a ver eso, vamos a ver eso. Ahorita, permítanme. Yes. Ha sido tranquilo. Pero va a dejar ahorita tarea para más noche. No. Ah, ok. Don't worry, it's Friday. Es viernes. No debemos nada. Exactly.
Okay. Yes. Give me a second. I'm going to check. Voy a revisar, permítanme. I am going to check what is going on in here. Ah. Nine English. Today is the 7th. Natalie Vanessa Stephanie. Ahí, ahí. No, es que los otros todos los comieron allá, ni pro. La dejaron sin comer. Ok, good. All right, let's see. Vamos a ver. Stephanie. Well, the first one, Amilcar, Ana María, Joanny, we haven't had the feedback with you, right? Sí, teacher. Ya lo tuvimos, ¿cierto? Sí. Es que sí, han habido varios participantes que no lo han tenido debido a que han faltado. Like. All right, got it with Nubia, got it with Eric, Salvador. Salvador, we finished it, right? Teacher. Yeah, I think. Who's let's see, with Carla, yeah, I did it with Carla, Fatima, Romeo, Ana, it was yesterday, right? Yes, teacher. Uh-huh. Ana Claribel, yeah. Natalie, yeah. Come on, Natalie's not here. After Natalie, Stephanie Adeline, then Stephanie Lisette, but okay. Rosa, are you there? Yes. Okay, Rosa, listen. Porque Mrs. Urrutia se siente bastante mal. Ahora vamos a tener los 10-minute feedback con usted, ¿ok? Y mañana, a mí, on Monday y el lunes, pues lo vamos a tener con Mrs. Urrutia, ¿ok? Ok. All right. Ah, ya ven. Es que los voy a extrañar, hombre. Por eso es que estoy diciendo mañana. Yo sé que ustedes no, ¿verdad? Pero. That's it. Okay. Let me see. Vamos a ver quién me debe tarea. Vamos a exponer a los que me deben. No, give me a second. I'm just gonna check it. Hunger Tree. Ah, Ana. Okay. Ana. Okay. Romeo, are you there? Romeo? Ah, mister. Ok, Romeo. Le faltan 20% acá, ok? Todavía tiene el 80. Ok. Perfecto. Quiero ese 100%, Romeo. Para llevar nota perfecta, ok? Yes. Mrs. Oh my God. Mrs. Urrutia. Are you there? Ay, con que la que esté enfermita nos debe. Sí, ya se la voy a hacer. Ah, ok, perfect. There you go. Esa es la actitud, Mrs. Urrutia. Ok, good. So, I must stop sharing. Give me a second. Perfecto. Entonces, esas son las, digamos, las personitas que todavía me las deben. Ok. And that's it. Entonces, voy a pasar asistencia y creo que eso va a ser todo por esta noche. Ok.
Milcar Gustavo is not here. Ana Claribel. Present. Okay, good. Ana Maria is not here. Carlos Eduardo. Present, teacher. Great. Eric Guillermo. Present, teacher. All right, nice. Stephanie Janet. Present, teacher. Okay, good. Fatima Alejandra. Present. Great. Hilmar Cruz. Present. Okay, good. Jonathan Alexander. Ah, yeah, he left. Carla Benazir. Present. Excellent. Natalie's not here. Nubia Zulema. Present, teacher. Okay, good. Romeo Alexis. Present. Excellent. Rosa del Carmen. Present. All right, good. Roxana Yesenia. Present. Ah, okay. Salvador Alfonso. Present, teacher. All right, Stephanie. Stephanie Lisset. Lisa. I mean, did she leave? Anna, she's there, but probably she's getting something. Okay. William is not here, right? And Joanne and Noemi. Present, teacher. Ah, okay, perfect. Okay, muy bien. Entonces se me queda Rosa y para los demás. Que tengan un bendecido fin de semana, ¿ok? See you on Monday, people. Take care. Bye bye. Bye. Good night. Good night. Happy bye-bye. Weekend. Happy weekend. Bye. Okay, I think it's in here. All right, give me a second. All right, Rosa, vamos a tener 10 minutos en los cuales nos van a servir de retroalimentación para reforzar cualquiera de los temas que hemos estado dando y pues para que todo esté claro. ¿Ok, Rosa? Ok. Ok, Rosa, no sé si tiene alguna pregunta con relación a los temas que hemos estado viendo. Pues hasta el momento todo me ha quedado claro. Uh-huh. Sí, siento que de los temas no tengo duda. Ajá. Uh-huh. How about with the, with ¿qué tal andamos con los usos del presente continuo para acciones en el instante? Ah, bueno, estábamos bien. Porque los ejemplos que me pidió, de los dos ejemplos que le di, uh-huh. que aunque ya había comenzado la clase, la semana la entendí. Esa, la segunda, al momento me la inventé porque solamente una había escrito. No había escuchado que eran dos. Ah, ok, very good, very good. ¿Y con expresiones de tiempo indicando futuro? Pues sí, es la misma de tomorrow, next week, de esas que estuvieron hablando cuando nada más me conecté. Ah, okay, good. All right, entonces, are we okay with all those things, right? With all those things, okay. Good. En la plataforma creo que no hemos tenido ningún tipo de inconveniente. ¿En la plataforma hemos tenido algún tipo de inconveniente o todo está en orden? No, con la plataforma voy bastante bien. Ah, con las discusiones, teacher, que casi no me queda tiempo, esas las he dejado. Voy a ver si mañana que descanse, mañana que voy a descansar el fin de semana. Y es que no todos los fines de semana descanso, por eso no, hay veces que no las hago. ¿En what time do you finish work? Depende, porque hay veces que salgo a las 6,
Y ya, imagínense, cuando salgo a las 6, la peor hora para regresar. Mm-hmm. Para el tráfico. Ya, hasta los tráficos. A las 7. Y solo suelo conectarme. Ya, yeah, just to connect. Sí, por eso le he visto que a veces no enciende la cámara, supongo que es porque está, no sé, cenando o something like that. Correcto, sí. ¿Pero horario fijo de entrada? Nomás. ¿Cómo dice? ¿Pero horario fijo tiene de entrada o es cambiante? Me cambia. Mm-hmm. Todas las semanas me cambia. Yeah, so gotta be like careful with that thing, right? Okay. Mm-hmm. All right, Rosa. So everything is clear, right? Sí, todo está bien. Ah, perfecto. Perfecto, Rosa. Entonces, si todo está bien y pues ya tenemos todo en orden con las tareas y todo, nos vemos el próximo lunes, Rosa. Okay. Ya con la última semana, okay? Okay. All right, Rosa. Bye bye. Buenas noches. Okay, bye. All right. In this couple of minutes, I am going to explain a little bit of what we were doing today. Okay. So today we were practicing the main topics that we were discussing during the week, just during the week. And the first thing that we were talking is about the present continuous, okay? To talk about actions in the future. And we got the structure here. Look. Subject plus verb be plus main verb using a gerund plus complement. And then we got an example in here. I am meeting the interns tomorrow. That is an action, okay, that will take place in the future, not at the moment of speaking. Another example question. What time is Maria interviewing the people? All right. In that case, we're asking about one specific hour for that. And the answer, it says, she's interviewing them at 5 p.m. So with that type of answer, we are indicating that the action will take place in the future. Okay, in the future. Another example, I am writing the report next week. And it says, nice, I am sending it as soon as you finish. So that is plural too, okay? It is expressed in plural. Another thing that we were watching is the differences, how to use simple present and how to use present, okay? Progressive or continuous as you want to call it. In here it says, we use simple present for general information or routine activities. Remember, with daily routines, it's mostly for a simple present. And we got the clear example in here. I check my email every morning. He writes report about meeting. She audits inventories. They arrange meetings. Okay, all of them are in simple present. Now using that structure. That's the one. Okay, now we use present continuous for ongoing actions at the time of speaking. Ah, nos dice que entonces usamos el presente continuo para acciones que se dan en el momento en el que hablamos. Okay, that is how it works. And we got an example here. I am planning a video conference. They are getting the documents ready. All right, she is editing the information. The secretary is making a phone call. All right, so in that case, en ese caso ahí son oraciones cortas en las cuales
están siendo desarrolladas al momento de, okay, de hablar. To say like that, okay? There you go. That was part of what we were doing. Luego, pues, un par de ejercicios. All right, and then they were doing these. Look, it says, use the present continuous for temporary situations. Aquí ya es cuando hablamos de situaciones temporales, ok? Actividades que comienzan en un tiempo indefinido y terminan a futuro, ok? We got examples. I am reading a book these days. Ah, estoy leyendo un libro estos días. Significa que en un par de días va a dejar de leer ese libro, ok? So in that case, we use present continuous for temporary situations. Entonces, básicamente de esto era que se trataba en la clase de esta noche, la videoconferencia de esta noche. Okay, I'm gonna stop sharing. Muy bien, entonces eso era todo por el día de hoy. Okay, and let's see you in another video conference. Bye bye.